Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde le estaremos haciendo una punta a este multímetro. Como pueden ver aquí, le estaremos haciendo una punta un poquito más fina con esta aguja, no sé cómo la conozcan en su país. La herramienta que vamos a utilizar son estas, una lija, no sé cómo la conozcan allí en su país, o una lima, como pueden ver aquí, para limar las puntas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tratar de esta punta, lo vamos a hacer de una forma muy sencillo, muy sencilla y rápido, para que ustedes puedan ver. Vamos a cortar de este lado aquí con una pinza o cualquier cosa que nos quede en la mano. Muy bien, y aquí cortamos las dos puntas, como pueden ver ahí. Entonces vamos a lijarla un poco para que pueda coger el taño. La vamos a soldar con un poco de taño. Vamos a adelantar el proceso aquí para que el video sea un poquito más rápido. Muy bien mi gente, ya terminamos de lijar las puntas. Como pueden ver aquí, ahí se pueden ver cómo quedaron. Vamos a ponerla por aquí y vamos a lijar esto también, para que el taño pueda agarrar fácilmente. Muy bien mi gente, como pueden ver ahí, ahí quedaron bien. Entonces lo que vamos a hacer es algo como esto. Es algo similar a esto, como pueden ver ahí. Esto es para que la punta tenga un mayor contacto a la hora de medir transistores, conectores y muchas cosas más que son un poquito más pequeñas, que con la punta del multímetro normal no se puede hacer, pero con la aguja, sí se puede hacer. Sí se podrían medir esos conectores y esos condensadores que son un poco más pequeños. Y así es mi gente. Entonces vamos a soldarlo para que ustedes puedan ver el proceso. Muy bien, le echamos un poco de flux. Bien, y vamos a soldar este. Vamos a agarrarlo con algo para soldarlo un poquito mejor. Muy bien, tuve que darle la vuelta y acercarlo un poquito más para que ustedes puedan ver el proceso un poco mejor. Vamos a agarrar el soldador y vamos a comenzar a soldar.
Muy bien, mi gente, perdonen la pausa. Hice una pausa para soldarlo mucho mejor, para que quedara un poquito más mejor. Realmente esto no es algo muy profesional que digamos, pero para uno resolver y salir del apuro, se hace así de esta forma. Así es que yo siempre lo he hecho en todos mis medidores. Ahora vamos a probarlo para ver si quedó funcionando correctamente. Vamos a alejar un poco la cámara. Muy bien, como pueden ver ahí, ahí está funcionando. Como pueden ver ahí, toda esa piececita pequeña. Vamos a acercar un poco la cámara aquí. Vamos a retirarnos del medidor para que ustedes puedan ver esa pieza pequeña. Que para esa pieza pequeña fue que realmente hicimos este esfuerzo y este trabajo. Vamos a ver esta que está aquí. Como pueden ver ahí, esa piececita es súper pequeña. El medidor no entraba en alguna área hacia ahí, pero ahora está entrando correctamente. Mi gente, bendiciones para cada uno de ustedes. Estos videos lo hago para enseñarle a cada uno de ustedes algunas cosas que ustedes tal vez no saben. Bendiciones para cada uno de ustedes. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Luis Cedular 809.